mis amigos, sean todos bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traigo un video. Pero qué video, señores, hoy nos acompaña Mayeleo en la casa. Pero antes, producción, tírame la intro. Suscríbete a la Mami TV Show, el mejor canal sin comparación. Farándula, música y chismes, tú lo sabes. La verdad sin censuras, aquí se escucha que en la Mami TV la fiesta está que arde. Noticias candentes, no hay nada que se guarde. De La Habana a Miami, el rumor se desplaza. Suscríbete y únete a esta gran casa. Y como siempre nos acompaña Mítico. Y también nos acompaña, como siempre, la chiquita esa. Y por supuesto que Mayeleo, bienvenidos con nosotros. Chicos, ¿cómo están? Bien. Hola, ¿cómo están? Hello, hello. Hey, ¿qué tal del día? ¿Todo rico? Todo rico, creo que tuvimos a Mayeleo por aquí. ¡Ay, Mayeleo aquí! Oye, que vamos a calentar aquí con Mayeleo. Muchas gracias, mía, por invitarme al programa tuyo. De las de antes. Como dice Vitico, Mayeleo es tipa y de las de antes. Esto se fue mundial en TikTok. Gracias, Mayeleo, por aceptar Mayeleo la invitación. No, mi vida, gracias a ti por hacerme esta invitación al programa para compartir aquí entre sin censura, como digo yo, sin censura y a duro y sin guante. Ah, bueno, aquí vamos a hablar, señores, de todo, porque Mayeleo tiene muchísimas vivencias para contarnos. Bueno, empiezo yo, Mayeleo, ¿cómo llegaste a Italia? Bueno, llegué a Italia en el mes, en el 2021, año 21, 2021, mes de octubre, el día 9. Llegué a Rusia, llegué a Rusia, en Rusia estuve siete meses emprendiendo el vuelo para poder, o sea, recuperándome de dinerito para poder llegar aquí a Italia, y pasé por unos cuantos países hasta que tuve la divina providencia de que los Ayemaya o Lofi y todo lo que existe me diera la oportunidad de llegar aquí ya, y estar aquí en tierra europea. De libertad. Exactamente. ¿Y te gusta Italia? Sí, de vivir sí me gusta. Me gusta, qué mejor, si me he metido casi toda mi vida viviendo en Cuba, a que vivo aquí en Europa. ¿Y allá en Cuba qué te dedicabas? ¿Qué? En Cuba, ¿a qué te dedicabas? Bueno, ¿a qué me dedicaba? ¿En qué tipo de aspecto? Porque tengo, a ver, ¿cómo explicarte? Después de la vida que yo llevaba en Cuba, me encontré a mi pareja que lleva 9 años conmigo y me quitó de la vida que yo llevaba hasta que ya me empezó a poner, que es el santo que tengo hecho, me empezó a poner personas en mi camino como para que yo la sentara a la olla, y mi vida me fue cambiando desde que Maya llegó a mi vida. ¿Ya me entiendes? Mayeleo, ¿por qué todos en los lives de TikTok te respetan tanto cuando llega Mayeleo? Todo el mundo dice, oh, llegó Mayeleo. Bueno, chicas, ya eso yo te voy a explicar algo. Es una cosa que ya creo que me merezco el respeto, porque he sabido también en mis 36 años de respetar. ¿Ya me entiendes? Uh-huh. Entonces pienso que también yo me merezca el respeto. Pero bueno, eso es una cosa que, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirte la palabra esta? Porque yo soy un poquitico bruto a la hora de hablar, y a la hora de hablar siempre te voy a hablar con palabras precisas y exactas, no como un tipo que tiene facilidad de palabra para disfrazarte, ¿ya me entiendes? Un ejemplo, una mala palabra, un porqué, ¿me hago entender lo que te quiero explicar? No, tú suéltalo todo aquí. Y es el respeto que yo tengo, porque en este mundo he salido y he hecho que me respeten. ¿Ya me hago entender lo que te quiero explicar? Sí, también te hemos visto haciendo cosas de transformismo
en TikTok sobre todo. Exacto, porque yo soy multifacética. Yo tengo, en mi vida he hecho de todo. He hecho de todo sin censura y he aprendido en la vida a desplazarme por cualquier mundo. Estoy adaptado a vivir en cualquier pero mundo. Pero en Cuba, ¿algún momento te dedicaste al transformismo? Sí, como que no. Tuve como 3 años ante... La prisión, no, Mayeneo, porque yo nunca te vi en un escenario. Sí, no, no. ¿A dónde? Estuve trabajando en el Colmado, estuve trabajando en el Colmado, trabajé una vez en Las Vegas, pero a ver, ¿cómo explicarte, mami? No era mi joven de trabajar. Yo tenía otra forma de buscar dinero. Casualmente me llamaba a algún lugar donde estaba en el turismo. En el turismo, exacto. Era por cuenta propia. Sí. Ya quiero ver. Menos mal que está Vitico aquí porque ya Mayeneo quería hacerse la del transformismo. No, mentira. No. La prisión donde único ella trabajaba bastante. No, a ver. La prisión, atiéndeme, no es que quería hacerme la del transformismo, simplemente que también tuve la habilitación de prepararme un escenario. ¿Me entiendes? No, es que yo lo he visto en TikTok, por eso pregunté. Como lo hice también en el centro penitenciario del Combinado del Este. Ah, ahí sí. Un día una homofobia y me sacaron, hice mi espectáculo. ¿Estuviste presa entonces en Cuba? Toda la vida. Sí, sí, toda la vida. Presa. Sí. Mayeleo, ¿por qué estuviste presa en Cuba? Bueno, pues ahí vamos. Pues las cosas en los hoteles, en el turismo. Espérate, Vitico. Mucho, bueno, si se puede hablar, voy a hablar así. No, habla hasta donde tú quieras que la gente sepa, hasta donde tú te sientas cómodo. No, es que realmente mi libro es un libro muy abierto y yo no tengo por qué esconder mi vida privada porque es que desgraciadamente, o gracias a todo lo que existe, me conocen muchas personas. Yo tengo varios ingresos en centro penitenciario, en el Ministerio del Interior en Cuba, por mala cabeza, por prostitución, por miles de cosas. Porque yo siento una canción ahí, la chiqui y chiquita de Palacio. Por no, miles siento. Sientes más porque aquí no hay... La más chiquita de Palacio, caballero. Sí, a mí me ha pasado, mima, tienes que bajar y subir. Ah, porque aquí no tenemos nada. Y de todas las condenas que cumpliste, ¿cuál fue la más larga? Bueno, la más larga fue, me habían echado, cuando el motín del Combinado del Este, yo tenía echado 12, y cumplí la más 12. Larga, y cumplí, sí, y cumplí 9. ¡Oh! 9 años. ¡Ay, Mayeleo! Me imagino que adentro acabaste, ¿no? ¿Cómo es la vida dentro de la prisión en Cuba? ¿Tú como homosexual, cómo era el trato, cómo era eso allá adentro? Chucky, realmente déjame buscar algo aquí para yo poner el teléfono para poder hablar bien porque no me concentro. Déjame mirar mi asiento presidencial. Yo tengo asiento presidencial y todo. Claro que sí, como la reina que eres. Exacto. Entonces tengo que ver aquí. Oh, se ve un mulato ahí atrás. Sí, está el ahijado que le hice llevar allá desde Cuba. Ay, mira, y mis amigas que no me abandonan. Sí, hoy te vi en un like que tenías puesta la de pelo rizado, que nos hiciste un show ahí, un pequeñito show. Exacto, no, mi vida. Chucky, volviendo a lo que me decías, eso es, los centros penitenciarios en Cuba son un poco complicados. Son un poco complicados a donde uno tiene que enfrentarse a muchas cosas allá adentro. ¿Me hago entender? Una anécdota. Cuando yo llegué en mi primera prisión en el 2004, a la 1580, yo era jovencito todavía, tenía un cuerpecito, fui por el peligro, porque bueno, yo antes me vestía de mujer, salí de la calle a buscar mi dinero y mis cosas. Y entonces me aplican el peligro, voy al centro penitenciario, me llego a la 1580, llegó algo joven, yo soy cuando llega un homosexual a una prisión, remueve la prisión, pero no es de mujer, sino mantenerse de pie. Cuando llegué, muchas personas fueron ingenuos, o sea, era mi primera vez, no sabía cómo podía yo desenvolverme
en un centro penitenciario, porque yo decía que no era igual que la calle. Y porque muchos fueron a buscar, hicieron un sorteo para ver para dónde yo iba, para el destacamento, con que si primo, o sea, eso era una. Exacto. Llegué al destacamento 12, en el destacamento 12 me recibieron, los disciplinaron, muy buena persona, realmente que sí. Y ahí tuve varios admiradores que te daban la vida por mí, al punto de quedarse sin nada. Me voy a entender, al punto de quedarse sin nada, pues, más joven, más pollito, más hembrona, como digo yo. Y entonces, al punto de quedarse sin nada por mí. Y sí, al principio me utilizaban, no tenía la experiencia, hasta que poco a poco fui aprendiendo de los golpes de la vida. Cuando fui aprendiendo de los golpes de la vida, me senté, una vez más mi difunta madre, que hoy por hoy no está, me tocó mi visita, me llevó un saco, el centro penitenciario, me lo quitó un presidiario que se llama Marchetti, ya por hoy no está, está muerto. Me lo quitó, yo muchísimo, me hice cuenta a mi mamá, y mi mamá fue la que realmente me dio esa fuerza. Y me dijo con estas palabras en el público: siempre recuérdate que antes que yo era yo, que yo era la de mi efectivo. Ahí en ese 2004 fue cuando yo me crié, y yo me crecí, mejor dicho. Me crecí cuando sin pensarlo dos veces, llegué al destacamento, tenía 20 cajas de cigarro en el bolso, compré, no sé si se puede decir la palabra aquí, no sé. Palabra normal, la que sea. Compré un cuchillo y le he ido a puñalar a esa persona. ¡Ay, me Dios! A la vez... sí, adentro del centro penitenciario, a la vez que le di yo las dos puñaladas a esa persona, ya cuando tú en un centro penitenciario quieren probar fuerza contigo y tú accedes de una manera descomunal que no te importa realmente lo que te pueda suceder, ya la gente dice, está puesta, hay posición, ¿me hago entender? Y gracias a Tropicana, gracias a varios gays que estaban en la compañía del lado allá, que tuvieron la amabilidad de brincar cuando el problema mío, y aquello terminó como la fiesta de Guatavo, ¿para qué decirte? De ahí la policía me esposó, me mandaron para la celda y se entraba al combinado del este, me mandaron traslado para el combinado del este, y cuando llegué al centro penitenciario combinado del este, ya yo sabía ya cómo yo tenía que vivir en ese centro penitenciario. Fui directico para el edificio 3, el Cero Norte, y ya mi vida empezó a cambiar, y ya fui cogiendo mi nombre en el centro penitenciario y siempre ha sido el mismo, Mayelevo, ¿me entiendes? Ya yo sabía cómo podía yo desenvolverme, las mentalidades, qué es lo que me podía traer problemas, qué era lo que no me podía traer problemas. ¿Me hago entender? Sí, pero bueno, ya todo eso ya pasó y tienes que haber aprendido muchas cosas para entonces llevar la vida que vas llevando ahora estable con tu pareja, con tu entrada de dinero y esas cosas. Mayeleo, quiero preguntarte, porque hay muchas personas del TikTok que van a venir, por supuesto, a ver este video porque eres bien popular allá en la plataforma. Y también los que están fuera de la plataforma. ¿Qué es lo más duro que ha tenido que pasar Mayeleo en su vida? Así lo más triste, lo más duro, lo más que tú dices, wow, Dios mío, yo no me merezco esto. Algo que te haya marcado fuerte la vida. Bueno, a lo mejor quizás las personas lo vean, de un punto de vista, pero hablándote así, realmente en mi mundo, en el mundo mío, como el cuento, realmente lo más grande que me ha pasado a mí ha sido perder a mi madre, que mi mamá era el bastón mío en todo, y la perdí hace 6 meses, y a mi padre. Wow. ¿Ya me entiendes? Mi mamá era la que me daba a mí la fuerza con todo. Yo cometía los delitos, yo llegaba a la casa y decía, si yo, mami, cometí este delito, me decía, bueno, para adelante, vamos a comprar, vamos a preparar para cuando vengan. Ya entonces. Siempre. Se fue la conexión de Mayeleo. Ya estás otra vez. Exacto. Y realmente en mi mundo,
por mi mundo, bueno, Víctor está ahí, que nos conocemos hace muchos años, en mi mundo como tal, no he pasado, sí, he pasado susto con personas por la calle, con personas que han tenido problemas conmigo, personas que yo, o sea, lo he, ¿cómo se dice la palabra esa, Vitico? Cuando tú le coges algo a alguien y después te lo encuentras, lo ultraje, ¿cómo es? Es una palabra. Ultraje. No. Sí, es no. Que te vas a cuando encontrar tú le... luego. Exacto, me he encontrado a esas personas, pero no es una cosa que sea tan, tan grave, porque siempre me he enfrentado a cualquier problema que me ha tocado la puerta. Madre, el único partido. En la sociedad de los maricones, de la baja sociedad de los maricones, de la clase baja, a los cuales yo pertenecía también, Maileo llegó y cayó bien. Porque ¿dónde tú naciste, Maileo? Yo nací en playa. Ya después ya me mudé para Marianao. Pero Maileo llegó así, jovencita. Y como 12 o 13 años. Muy cómica. Sí. Muy ocurrente. ¿No tienes fotos de esa época? No tengo fotos. En aquel muy tiempo cómica, no había, los teléfonos no eran Nokia de eso de... Sí, ah, no sí. Había, es verdad. No había teléfono, no había nada. No, pero por ejemplo, yo tengo fotos de cuando era chiquitica, de papel, de cartón. Pero Maileo llegó y ya se fue para el mundo de la madrugada. En vez de la noche, se fue para el de la madrugada. Entonces, puede decir que Maileo es un arriesgado, no le tiene miedo a nada. A nada. Ella, bueno, aprovechando que Maileo no le tiene miedo a nada. Mira, Maileo, yo sé que tú sabes el chisme que hay con la bebecita que está embarazada de Yomín y que no quiere reconocer ese embarazo. A mí un pajarito, me dijo que tú conocías a Yomín del mundo de la noche. Fíjate que esa persona me escribió y me dijo, mami, a quien tú tienes que entrevistar es a Maileo, que es el que se sabe todos los chismes de verdad. Bueno, chica, te voy a decir algo. Yo a Yomín lo conocí una vez que bailé un tambor con Dayan, o Chun y Payé Mayán, en México. Y sí tuve la amabilidad de conocerlo de frente cuando Babylor estaba de Yabo, que le hicieron llamar ya. Eso fue en Marianao, el tambor fue en Marianao en 59. Te digo 59 entre 102 y 104. Ahí fuimos a bailar. ¿Ya me entiendes? Veramente nunca tampoco tuve la amabilidad de tener una palabra con él, porque él nunca ha sido santo de mi devoción ni artista preferido mío. Me hago entender lo que te quiero explicar. Él siempre ha sido una persona de esta tiposa, fingidora de conducta y estafadora de imagen. Porque tú lo conociste antes de hacerse famoso. Exactamente. Entonces, él es una persona. Lo conocimos todo. A donde, sí. A donde nos conocimos todo. Que era en el mundo realmente de nosotros, que era la calle. A mí me hablaron de las escaleras de un lugar. Ya me entiendes. Bueno, Vitico, me parece que son de las escaleras de piso 6. Yo no sé, habla tú. Oye, cuidado que Yomín está de gira por Europa. Una pregunta, ¿tú te has enterado de algún run de Yomín que tenga alguna intriga de con otro hombre o algo así? Bueno, yo sí tuve la amabilidad, de verlo a él entrar a casa. ¿De cómo se llama este no leche? Sé. Espérate, mi tío. Este leche. ¿Tú que estás en Estados Unidos? Queremos enterarnos. Este gay que vivía frente por frente al bimbón que ya por hoy no está, que fallecida. Amando a la asesina. Amando a la asesina que tenía hecho Yemayá. ¿Y por qué le decían así? Porque ella una vez, bueno, hubo un, no, se ve muy de eso que uno habla aquí de... ¡Oye, llamando habla! A los ¡habla! Uno le tenía, ella una vez, si no me equivoco, bueno, sí he cogido el comentario. ¡Oh, Amando está aquí! ¡Oh! ¡Está muerto Amando! ¡Amando, deja hablar! ¡Ay, Dios mío! Vamos a esperar a que Maileo vuelva a entrar, que la señal se le puso, no sé, mala, se salió... De la sala. Ya llegó Maileo nuevamente. Mima, saca la cascarilla y sopla, que Amanda está aquí manifestándose. Parece que está la espiritualidad de ella aquí.
Y entonces, a mí me parece que ella una vez tuvo algo con el marido de la mamá o algo así. Ay. Que por eso le dice que el marido tuvo contacto sexual, me parece que con el marido de la mamá. Y eso fue hace muchos años. Él murió viejo, pero dicen que nos dicen los viejos que cuando él era jovencito la mamá trabajaba en el Tencent de Monte. Y la mamá salió y se le quedó algo de trabajo. Y cuando vio en la calle de salud, entre el paseo y Lealtad, la mamá subió para el solar y cuando abrió la puerta del cuarto, cogió al marido de la mamá cingándose a Armando y le dio un infarto en la puerta. Y de ahí para allá se le quedó Armando a la asesina. Después ella triunfó en la vida, hizo santo extranjero, tuvo mucho dinero y empezó a ser anticuario y que se quiso cambiar el nombre a Armando la Porcelana. Déjame decirte que lo personal es mi amigo íntimo, yo cingué mucho en su casa y fui mucho ahí a actividad y a todo, preguntar a Maileo que yo no salía ahí. Pero a tambores y todo. Yo nunca pude decirle a Armando la Porcelana porque yo lo conocí como Armando la Asesina. Y entonces a Yomil lo conociste saliendo de la casa de este Armando. Entrando. Sí, él entraba y salía. Él entraba y salía. Era donde más frecuente y no sé si era cliente de Armando, no sé. Él siempre entraba y salía. Pero él entraba tenía por buena la clientela. Noche, salía cambiadito de ropa. Él tenía buena clientela. Ahí, él tenía demasiada clientela tenía él. Y acá sí, Armando entraba en la gente a Kimball. Exacto. Los gays. Esa casa siempre fue de eso. Ahí no iba porque a mí me comentan de un run run de él con Consuelo, que yo realmente supe que Consuelo estaba presa por un comentario que él hizo, que Consuelo estaba presa y no podía defenderse. Que era que él sí había estado con Consuelo por piedra, creo que era, porque Consuelo estaba muy enganchada en eso. Bueno, que eso fue mucho antes de hacerse el cantante. Bueno, yo te voy a explicar. Incluso él siendo cantante, esto sí, Dillabó, para no equivocarme, o no sé, se había terminado el Dillaboraje. Yo sí lo vi una vez en Colón, personalmente, en aquel tiempo yo estaba enganchado con el Químico Mediotti, y entonces yo sí lo veía él en un carro, llegar ahí a Colón, a casa del Chino, bueno, ya el Chino por eso está preso todavía, en el Combinado de Neta, en el edificio 1, y de ir a comprar sus piedras, sus cosas y sin cosas, porque él siempre fue de ese buruburu. Ah, bueno. Y entonces anda regando hijos por el mundo y no los quiere reconocer. Bueno, mija, esas cosas siempre suelen suceder. No, claro. A ver, que esto se hizo popular porque es Yomil. Si fuera el hijo de bodeguero, nadie habla de eso. Juan Gabriel. Yomil tiene que tener tremendo estómago. Los dos hicieron una pregunta a la misma vez. Dale, niña. No, habla tú. Yo estaba diciendo que Yomil tiene que tener tremendo estómago para meterle mano a Consuelo. Sí, pero en aquel momento Yomil era un chancletero con un pitusa todo sucio y una camiseta blanca. También, y yo he escuchado que Consuelo en sus tiempos era muy pudiente en Cuba misma. Exactamente. Ajá. Y a lo mejor en este tiempo Consuelo era una caña. No, Consuelo se metió una pila porque tenía plata y tenía carro moderno y tenía de todo. Ajá, bueno. Porque yo me imagino que Consuelo ahora que se ve un poquito así maltratada, bueno, un poco bastante maltratada, pero en su momento debe haber... Consuelo se le cayó. Yo te digo algo, yo sí no dudo que yo me haya estado con Consuelo. Le hizo un hijo. Yo no dudo que el hijo sí sea de él. El hijo es de él. Yo no puedo decir si sí o no, porque yo vine a ver a Consuelo un día, creo que faja con Clarita la Magnífica, con la diosa, así que no... No, pero bueno, decir. A mí me parece, Yomil me parece también que tiene un hijo, me parece que tiene un hijo también en Marianao, de Marianao, al lado, la muchacha se llama Raiza, vive al lado de casa de Marlela Millonaria, que tiene Chochangó. Sí. Exacto. Entonces anda regando hijos para el mundo. Para que lo sepa. Pero Marlela Millonaria está allá en España, ¿no? No, ella está en Cuba, ella va a México, mira. Bueno, no sé si... Te... ¿Eh? La que vive... González. Ella tiene Chocún. Mi tía Marlene está en España. Me leo. Ah, mira, no tenía esa noción. Sí.
Ah, bueno, mira las cosas que uno se entera aquí. Eso para que tú veas que el mundo es chiquitico y uno se entera de todo. Ya este es el tercer niño entonces que tienes regado. Hay que contactar con la muchacha que es prolífero, tiene buen enganche. ¿Por qué? ¿Para embarazar a una mujer? Pero mira cuántas ha preñado. Sí, pero tú vas a... Pero promete, mima. Señora, pero si para preñar a una persona es una sola vez y ya. Pues mira, que yo conozco un tipo que lleva más de un año tratando de preñar a una y no la preña. Porque a lo mejor no son compatibles. Seguro es chicano. No. O a lo mejor tiene varicocele. Ah, eso sí no sé, pero va también, tiene que operarse. Maileo, tú sí no tienes hijos regados por ahí, ¿no? Mis hijos son mis sobrinos. ¿Tú nunca has tenido relaciones sexuales con una mujer? No, mami. Nada más cuando me ha llegado, que me ha tocado trabajar, que me ha tocado hacer ese acto en mi trabajo, que ahorita que yo trabajo en el turismo. Ah, porque las mujeres también solicitan tu servicio. Sí, claro, mami, las parejas, los hombres, las mujeres, todo. Una la pareja para aparte. Exacto. Pero una mujer sola que te escriba y te diga, oye, Maileo, quiero estar contigo, eso no. Sí, sí ha existido también. Sí. ¿No? Pero han existido que le gusta esa fantasía cuando uno se monta con su bien, con su cosa. Ah, y entonces tú vas para allá todo producido y todo. No, llegan aquí a mi casa. Yo no la fantasía buscar a nadie, de muchas mujeres aquí. Es tener relaciones sexuales con un transexual. Exacto. Sí, yo conozco muchísimas que tienen esa fantasía, mami. Bueno, yo no conozco tantas personas, pero de las que conozco nunca me han dicho eso. Sí, mami, esto es un mundo que es muy diverso. Esto es un mundo que es muy diverso. Y parejas que buscan gay y buscan trans para tener relaciones. Claro. Es muy diverso. Vitico, ¿tú tienes hijos regados por ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, ya tú sabes. Ya nos iremos enterando. No, nadie se va a enterar. ¿Por qué? Porque esos son secretos de Estado. Ah, está bien. Oye, la Maileo, tú que la conoces bien. Secretos de Estado, Vitico, ¿eh? O sea, la condición para la persecución. Es una parte de mi vida que está... Mima, y cuando tú estás teniendo relaciones sexuales con una mujer, ¿tú te metes en la mente que estás con un hombre o tú normal vas y actúas? Bueno, tú sabes. No, yo ¿cómo? No. Pero Vitico sí ha contado varias veces que ha tenido relaciones con mujeres. ¡Ella sabe! Oh, aquí hay algo raro. Mima lo hace más por el hombre. Sí. Bueno, Maileo, ¿algo más que nos quieras contar antes de despedirnos? Bueno, no sé. Ustedes dicen la pregunta y yo respondo, porque es que si yo fuera... Se le da la conexión a Maileo. Ese es Antonio. Si yo fuera a hablar de mi pasado y de mi presente, tienes que abrir un programa de una semana. Tenemos que hacer un reality. Maileo, ¿y qué te gusta más? ¿Tu vida actual o tu pasado? Bueno, mi pasado me recuerda muchas cosas. Me recuerda quisiera ver. Una pregunta. Exacto. Mi pasado, si me dieran a escoger, mi pasado con mi vida actual, con todas las personas que estuvieron en mi pasado, yo cogería mi pasado. ¿Sí? Leo, yo me quedo con mi vida actual. No, yo me quedaría porque yo nunca puedo olvidar a donde yo, como digo, me crecí, me crié. Y si pudieras volver al pasado a cambiar algo de lo que hiciste, ¿qué cambiarías? Ah, sí, ahora, si yo volviera a ir al pasado y yo cambiara, que yo pudiera cambiar, cambiara muchas cosas. Como por ejemplo, cambiara, ¿cómo explicarte? Déjame buscar. Tú puedes decir las palabras que tú quieras aquí. Sí, tú puedes hablar libre. Ah,
si yo fuera a cambiar las cosas del pasado, yo cambiara muchas cosas, pero en el aspecto de mi mundo. Me hago entender, a ver si me sé explicar. Uh-huh. ¿Ya me entiendes? Sí, sí. Cambiara varias cosas. Y dentro de esa forma, dentro de esas cosas que yo cambiara, también he tenido una oportunidad más en mi vida. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Bueno, de aquí a 5 años, como me viera, no me viera presa. De aquí a 5 años me viera un poco mejor de lo que estoy. Leo, ¿te gustaría quedarte para siempre en Italia o buscaría la posibilidad de venir a Estados Unidos? No. Buscaría la otra posibilidad, buscaría ya mis documentos y tratara de buscar otros horizontes, otras fronteras. Para Estados Unidos. Yo quiero que No me gustaría Estados Unidos. Porque sé que si yo llegara a Estados Unidos, a lo mejor quizá la vida sí me cambiara, porque es que yo soy una persona muy impulsiva. Uh-huh. Y tantas cosas que todavía tengo que cobrar en la vida, sé que si yo llegara a Estados Unidos, tuviera la fuerza. Exacto. No, y entonces se cumple lo que dice Vitico, que en 5 años presa. No. Vale, Leo, en Estados Unidos la gente son gallinas. Nosotros venimos de donde las leonas nunca nos dieron un arañazo y entre gallinas no nos van a dar picotazo. Exacto. Y aquí, eso, ayer hablábamos aquí, es la verdad, eso de que el cuerpo muere hermano del penco, eso es mentira. El guapo siempre es mentira. El penco es penco y el guapo es guapo en todo momento. ¿Y tú eres guapa, Maeleo? Yo sí, desde niña yo me he criado en ese ambiente. Ah, bueno. Ay, Maeleo, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí con nosotros. Gracias. Yo la he pasado espectacular. No sé si Vitico o Chucky quieren preguntarte algo más. No, ya digo. Nada. Sí, porque ya muchas cosas tuyas las sabemos de allá de TikTok. Que te hemos visto en TikTok haciendo tu transformismo y te hemos visto también fajado. ¿Eres de Palacio o eres un espíritu libre? No, te voy a explicar porque yo soy realmente. Ajá. Los amigos de mis amigos son míos, pero yo soy un espíritu libre. Yo llego en el momento que hace falta. Ah, bueno. Siempre te vemos en el momento exacto. Exacto. Para uno ser amigo. Yo y a mi Vitico somos amigos de muchos años, pero nunca tampoco hemos andado juntos. Para ser amigo sincero, no hace falta que andar juntos 24/24. Exactamente. Es verdad. Bueno, Maeleo, que Yemaya te bendiga, como tú mismo siempre dices en tus lives. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, mi amor. Y usted se llegó a... Yemaya te dice todas las cosas buenas que te mereces arriba de la tierra y que Yemaya con su manto te dejes que seguir creciendo todo este programa para que el día de mañana sea más grande de lo que te mereces. Muchísimas gracias, H. Así será. Y si llegaste hasta aquí... Pero no tanto eso, el mes que viene estoy, Dios mediante y todo lo que existe, si me lo permiten, estoy en Alemania, en Múnich. Sí, me tienes que escribir para vernos, aunque sea un ratico. Ay, ¿tú te imaginas una foto tú y yo juntos? ¡Qué rico! Me tienes que avisar, en julio vienes. El mes que viene, sí, en julio, a mediados. Ah, ya, me escribes para ir allá a verte. Ay, qué rico. Bueno, ahora sí tengo que despedirme, Maeleo. Si llegaste hasta aquí, solamente me queda agradecerte y pedirte, como siempre, que te suscribas, me dejes tu like, tu comentario y me compartas para que nuestro canal esté en movimiento. Y si te haces miembro del canal, pues nos estarás ayudando muchísimo. Nos vemos en la próxima. Chao. Suscríbete a la Mami TV Show, el mejor canal sin comparación. Farándula, música, tú lo sabes, la verdad sin censuras. Aquí se escucha que en la Mami TV la fiesta está que arde. Noticias candentes, no hay nada que se guarde. De la banda